ese momento en el mercado 20 de noviembre, uno de los más concurridos y de los más famosos en la capital del estado de Oaxaca. Y es en este lugar en donde precisamente el candidato Jorge Morales Alducin pues ha hecho un recorrido visitando cada uno de los negocios, pidiendo el voto, explicándole a la gente cuál es el proyecto y por qué quiere ser presidente municipal de esta maravillosa ciudad de Oaxaca. Candidato, háblenos un poquito, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo reaccionan ante las propuestas que les va haciendo? Pues, Oscar, afortunadamente, como bien lo acabas de decir, soy candidato de esta hermosa y bella ciudad de Oaxaca. Y precisamente en este lugar, que es un lugar muy emblemático para la ciudad del mercado 20 de noviembre. Este mercado y el Benito Juárez, que son parte de la historia de nuestra ciudad, en donde los turistas vienen, es imposible venir a Oaxaca y no visitar, no venir a comer, no venir a disfrutar de este ambiente clásico de los mercados en la ciudad de Oaxaca. La gente nos ha recibido bien. Hemos hecho propuestas que les ha interesado, propuestas acerca de reactivar la economía de esta ciudad. Pero para poder reactivar la economía es necesario que haya orden en la ciudad, que haya un gobierno que cumpla, un gobierno que no nada más prometa, sino que se comprometa a hacer valer las propuestas de campaña y que podamos vivir tranquilamente en esta bella y hermosa ciudad de Oaxaca. Un reclamo muy recurrente de los comerciantes, de quienes están aquí, los locatarios, son los impuestos altos. ¿Hay algún programa que se vaya a revisar, que tenga propuesto para reducirlo o darles facilidades? Estamos invitando en la planilla a profesionistas, profesionales dentro de lo que son las finanzas, para que revisemos, y lo estamos haciendo perfectamente, para que una vez que lleguemos al municipio podamos darle todo tipo de facilidades. Uno de los grandes reclamos es precisamente que la continuación de operaciones y los trámites muy complicados y muchos para abrir un negocio, habremos de simplificarlo para que sea una manera de reactivar la economía aquí en la ciudad. Estoy seguro que a partir de que Jorge Morales Alducin llegue como presidente municipal, con el voto de los ciudadanos, con el voto de todos los oaxaqueños, estoy seguro, vamos a empezar a reactivar la economía aquí en la ciudad. Otra grande preocupación que tienen pues los locatarios, quienes están en los mercados públicos, es que no hay la suficiente difusión, que cuando viene el turista conoce los mercados porque les dicen ya cuando están aquí en dónde están, y estos que son más reconocidos. Pero no hay una difusión como tal de los espacios públicos, de los espacios que dan la identidad de esta gente. Dentro del programa de gobierno, dentro de la propuesta que estamos presentando de la reactivación económica, precisamente es promover, difundir nuestra bella ciudad para que volvamos a recuperar todo ese turismo que hemos perdido por todas esas marchas, conflictos y plantones. Hoy este gobierno municipal pretende ser un puente entre todos los grupos y que podamos intervenir para que los reclamos, las justas peticiones sean analizadas y en cualquier parte del gobierno, del estado y de la república sean atendidos. El presidente municipal se compromete a estar pendiente para que la paz y la tranquilidad en esta ciudad sea una realidad y para que la demanda de los sindicalizados, de los maestros, de todos los grupos sociales vengan y sean escuchados, tengan respuesta. Ese es el compromiso de Jorge Morales Alducin, candidato a la presidencia municipal. Otro grave problema y que afecta muchísimo al comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad, en todos lados prácticamente, pero es más evidente en el centro histórico, el ambulantaje. Grupos que están vinculados incluso a autoridades municipales, gubernamentales, estatales, en fin. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Bueno, hay una decisión muy clara y muy firme acerca de este problema, porque sí es un problema que en la ciudad
tengamos grupos todavía que están asentados de manera irregular. Todos tenemos derecho a ejercer libremente el comercio, pero debidamente establecido. Nos encargaremos de dar todo tipo de facilidades para que las personas que actualmente están realizando la actividad de comercio se regularicen. Los reubicaremos, porque no puede ser que esta ciudad, patrimonio nacional, una ciudad por decreto presidencial, ciudad colonial, siga siendo atacada por tantos grupos que se ubican de manera irregular e informal en las principales calles del centro histórico. Yo estoy seguro que habremos de darles el espacio y el lugar adecuado para que los turistas, los mismos oaxaqueños, puedan disfrutar de esta hermosa ciudad de manera libre, que podamos caminar sin que haya obstáculos y que los comercios, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, con sus contribuciones, también puedan ejercer libremente su actividad comercial. ¿Cómo hacer para que el comercio pequeño, el comercio familiar, los mercados públicos, no se vean afectados en caso, seguramente hay proyectos, propuestas de inversiones que vengan empresarios, o cómo van a manejar esa parte? Oaxaca es un estado con usos y con costumbres. Creo que debemos de seguir salvaguardando esas tradiciones, esa cultura que es parte del folclor, que es parte de la naturaleza de este bello estado de la República, nuestro querido estado de Oaxaca. Vamos a regular para que las grandes empresas puedan venir y ubicarse en Oaxaca, que sigan viniendo los capitales que quieran invertir y que quieran participar del desarrollo económico de la ciudad. Pero vamos a ser muy cuidadosos para que los contratos de trabajo, para que cuando inviten a trabajar a los oaxaqueños, tengan salarios justos. Habremos de estar pendientes de que se cumpla con la ley para que ningún oaxaqueño sea explotado, para que todos reciban un salario justo que les permita vivir dignamente. Bien, pues vamos a seguir con ese recorrido a ver qué más podemos encontrar de reacciones para ver qué tanto la gente va aceptando, ¿vale? Gracias, Oscar. Bueno, pues seguimos en ese recorrido del candidato Jorge Morales Alducin por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Dos partidos nos invitaron, Oscar: Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata. Bueno, continuamos con este recorrido. Aquí andamos invitándolos. Soy Jorge Morales Alducin, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca. Soy comerciante, soy un ciudadano que quiere un mejor gobierno para Oaxaca. Ya no queremos ladrones ni mentirosos, gente del pueblo, gente de trabajo, ciudadanos al poder. A ver si en eso consiste que la economía de Oaxaca se recupere, que salgamos del hoyo donde estamos actualmente. No es posible que lo sigamos permitiendo. Hagamos la diferencia, hay que ir a votar este 5 de junio. ¿La puedo invitar a votar? ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Alducin presidente! ¡Bravo, bravo!